La Policía Metropolitana de Bucaramanga le informa a todos los ciudadanos que en desarrollo del nuevo modelo de policía orientado a las personas, a los territorios y a los microterritorios, capturamos un actor criminal recurrente dedicado a diferentes actividades delictivas en el área metropolitana. En su prontuario criminal le aparecen 10 procesos judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales, fuga de presos, daño en bien ajeno, entre otros. Este delincuente, cuando es detectado por las unidades policiales, emprende la huida en su motocicleta, ya que portaba un arma de fuego. Se hizo la operación del plan candado y fue capturado en jurisdicción del barrio San Miguel. Se le inmovilizó la motocicleta, se le incautó un arma de fuego. Estos son medios eficaces para cometer conductas delictivas. Es de resaltar que este delincuente, cuando era menor de edad, cometió un homicidio en el municipio de Girón y por ende también se le va a imputar esta conducta delictiva por el delito de homicidio. Durante la vigencia 2024, la Policía Metropolitana ha capturado a 223 personas por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones, y de igual forma hemos capturado 92 delincuentes por el delito de homicidio. Nuevamente, la invitación a usted, ciudadano, para que siga denunciando esas conductas delictivas en la línea 123 para brindar una oportuna respuesta a los diferentes motivos de policía.